La República Dominicana se ha convertido en los últimos años en un espectacular destino para rodar películas. Es de los pocos países del Caribe donde grandes producciones acentúan su inversión. Y en lo que va de este 2020, tres grandes producciones han escogido a Quisqueya como escenario para sus largometrajes. Todo se debe gracias a la ley de incentivo fiscal que brinda la ley de cine en el país. Para muestra un botón, en Dominicana se encuentran tres personalidades de fama mundial, los tres al mismo tiempo en cintas diferentes. Uno de ellos, el famoso actor estadounidense Vin Diesel, quien está grabando en suelo dominicano desde hace días. El propio actor compartió una fotografía junto al equipo de técnicos dominicanos que lo acompaña durante la filmación, entre ellos los cineastas Ernesto Alemani y Pedro Cattrain. Se atribuye que estas grabaciones son de la película Fast and the Furious 9, de la que varias escenas fueron rodadas en la zona turística de Cap Cana, al este del país. Gran semana de rodaje con mi equipo dominicano. Gracias por todo, mi gente. Todo amor, siempre. Fast 9 Summer 2021, escribió Deezer en su cuenta de Instagram, agradecido del cariño de los dominicanos. Otras de las estrellas que lleva varias semanas grabando en el país lo es el actor estadounidense Mark Webber, quien hace solo unos días, después de rodar en la parte norte de la nación, finalizó la grabación de Arthur the King en la ciudad colonial luego de 2 meses. La visita de Mark ha sido también recibida en Quisqueya, que entre sus planes está construir una casa en Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la costa norte de la isla. Así lo dio a conocer el famoso actor de Hollywood en una visita de cortesía a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, durante un descanso de la grabación de la cinta en el Parque Colón y áreas cercanas de la zona colonial. Y qué decir de la diva del Bronx, Jennifer Lopez, quien también lleva varias semanas rodando la producción Chogut Wedding. Hace apenas unos días, la diva del Bronx mostró la primera imagen del rodaje de la cinta a sus 147 millones de seguidores en Instagram. La estrella compartió 2 instantáneas donde se ve con un vestido color crema en la playa y detrás de ella se encuentran varias personas de la producción de la película. Aunque J-Lo se encuentra en el país desde el pasado mes de febrero, es la primera vez que deja ver algo referente a la cinta. En la producción en la que López es la protagonista, se encuentran además los destacados actores internacionales Josh Duhamel, Jennifer Coolidge y Lenny Kravitz, entre otros.